Bienvenidos. El gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil reconoció su derrota en una votación realizada por la Cámara de Representantes para conducir a la presidenta Dilma Rousseff camino a un juicio político. El partido señaló que ahora se centrará en frustrar el paso que busca aislar a Rousseff en el Senado. El ministro de Justicia de Brasil acusó a la oposición de comprar los votos de los diputados y se comprometió a abrir una investigación al respecto. Los resultados indican que la oposición superó los 2/3 de los diputados necesarios para someter la decisión a consideración del Senado. El ex candidato presidencial Aécio Neves había anunciado que la oposición inició la gestión para aprobar la destitución en el Senado. El vicecanciller sirio Faisal al-Mihdad señaló que todas las opciones están abiertas para la recuperación del Golán, incluyendo las opciones militares. En respuesta a las declaraciones israelíes sobre la anexión del Golán y la celebración de una sesión del gabinete ministerial allí, al-Mihdad afirmó en una declaración para el Mayadin que el Golán ocupado seguirá siendo parte del territorio sirio, señalando que la medida del gobierno de Netanyahu es parte del ataque terrorista contra Siria. La agencia de noticias Medio Oriente citó al Parlamento Árabe al finalizar su cuarta reunión en la sede de la Liga de Estados Árabes, condenando lo que denominó la injerencia externa directa iraní y la injerencia indirecta de Hezbollah en los asuntos de los países árabes. El Parlamento confirmó su rechazo a cualquier intervención extranjera que amenace la seguridad nacional árabe. Su presidente Ahmad bin Mohammed al-Jarwan señaló que los miembros del Parlamento Árabe acordaron considerar a Hezbollah un grupo terrorista. Egipto señaló al comentar un comunicado sudanés que le exigió negociar sobre el área de Halaib y Shalatin que la región es territorio egipcio y que está sujeta a la soberanía egipcia y Egipto no tiene más comentarios al respecto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán había expresado en un comunicado que Sudán pide a los hermanos en Egipto sentarse para negociar directamente con el objetivo de resolver este problema, de una manera similar a lo que ocurrió con Arabia Saudita en relación con las islas de Tirán y Sanafir. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi anunció que había acordado con su homólogo francés François Hollande la necesidad de una mayor cooperación internacional para enfrentar al terrorismo. Durante una rueda de prensa conjunta de ambos presidentes en el Cairo, el-Sisi confirmó el acuerdo con Hollande para coordinar los esfuerzos con el fin de alcanzar una solución política en Siria que conserve la estructura del Estado y la unidad de su territorio. En cuanto al tema libio, el-Sisi dijo que el ejército libio es quien le corresponde, en primer lugar, proteger su territorio de las milicias y la lucha contra el terrorismo, señalando que es necesario proporcionarle asistencia y apoyarlo de manera continua. Muchas gracias y hasta luego.